mucha, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal El Vago Chapín. Detrás de cámaras a nuestra amiga Ken. Buenas, buenas. El día de hoy venimos a visitar a la abuelita de las plataninas, ya que le traemos dos donaciones gracias a nuestro amigo Héctor Alegría y a nuestra amiga María Saki, que le mandaron estas donaciones a él. Entonces, acompáñenos, vamos a traer al abuelito que ya nos está esperando mucho. Ya está preso. Hoy el abuelito no fue a trabajar porque le dijimos, abuelito, hoy no se va a trabajar porque lo vamos a venir a traer para llevarlo a comprar. Así que acompáñenos. ¡Abuelita! Ya está él ahí esperándonos. Venga, dice. Abuelito, sí, está uno bien, digo. Hola, abuelito. Pensó que no íbamos a venir. Pero aquí estamos, ya vio. Aquí estamos. Lo que pasa es que le dijimos a las 10 de la mañana, va. Pero somos chapines. Lo que pasa es que hay un poquito de tráfico. Pero lo bueno es que ya estamos aquí, mira, abuelito. Vamos a comprar muchas cosas. Nuestro amigo Héctor Alegría mandó una donación de 775 quetzales. Aquí dijo que le compraran un víveres. Y el resto lo vamos a ver en efectivo. Y nuestra amiga Saquit mandó, nuestra amiga María Saquit mandó una donación de 1235 quetzales. Esto es para comprarle una cama y todo lo necesario. ¿Quiere su cama, abuelo? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a ver una cama. Vamos, pues. Vamos a ir de compras, abuelito. ¿Qué voy a cerrar la puerta? Cierre, ahí. Cuando vamos a ver qué es lo que hay. ¿Ya tiene ahí su llave? Aquí lo tengo. Ah, pues. Pero dejo un candado porque no pueden entrar acá. Sí, pues. Abuelito, ¿usted aquí le están dando posada o usted paga el alquiler? Yo pago el alquiler. ¿Cuánto paga? 150 al mes. El abuelito paga 150 quetzales. A ver, abuelito, ¿lo ayudo? Ya es tú. El abuelito paga 150 quetzales cada mes de alquiler de la casa. Sí. Sí, porque varios están preguntando, abuelito, ¿cuánto era lo que está pagado? Entonces ahí está la información, muchachos. Ahí quedé, como les digo, ya el alcalde me dio una ayuda. Sí. Me sacó del pene con 4 meses. ¡Hala, qué bueno, abuelito! O sea, ¿es aquí? Ahora que venció, ya quedé de julio. ¡Ah! ¡Ay, ya está vencido! Ya vencí. Yo ya de para adelante ya yo pago el cuento. De repente sale ahí para pagarle un mes. O sea que el alcalde lo ayudó con 4 meses. Sí. Y hasta el mes de julio cubría la cuota. Sí. O sea que ahorita en agosto ya. Ya hay que pagar otra vez. Sí, voy a pagar yo. 150 que sale es lo que paga a la vuelta al mes, mucha. Hay para que los que quieran ayudarlo se pueden contactar aquí, con pues, nosotros. El dueño me dio la casita. Yo llegué a poner mi fuego aquí, ¿ves? Pero después miré con el marido y me dije, no, ocupa la cocina. Ah, también le dieron la cocina. Y como había luz, hay luz en la cocina. ¿En la cocina hay luz? Hay luz, pero ahora ya no quitaron todo. Ah, es que en todo este sector, hasta allá por Nahualate casi no hay luz, entonces por eso. Manchic, no hay luz. ¿Verdad que sí? Tiene que ser dueño de aquí. No hay luz, todo, han quitado como hace un mes. Ah, bueno, abuelito. ¿Sí? Bueno, vamos a comprar, pues. ¡Jo! Vámonos, abuelito. ¡Jo! Él también dice. Abuelito. Bueno, abuelito. Adelante, abuelito. Hoy no se vino, Milena, abuelo. Hoy no se vino, abuelito. Hoy venimos solteras. Bueno, abuelito.
mucha, entonces ahorita nos vamos a ir rumbo a Mazatenango a hacer las respectivas compras, nos vamos a compartir. Hola de nuevo, ya estamos aquí en Mazatenango, ya estamos ahí con el abuelito. Hola abuelito. Sí, ma. ¿Qué tal su viaje? Aquí estamos. ¿Calidad? Calidad. ¿Lo disfrutó? Contento, bueno, abuelito, ahorita nos vamos a bajar para ir a ver lo de su cama, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, entonces, mucha, vamos a ir a verle la cama al abuelito, sus almohadas, sus sábanas, y ahí miramos qué más él necesita, ¿verdad? Y pues vamos a tratar la manera de administrar bien la donación para que alcance y podamos comprarle un poco de todo a mucha. Bueno, entonces pausa y volvemos la próxima. Muy bien, el abuelito ya escogió su cama. Ya, abuelito, ya, madre. Ya escogió su cama. Ahí lo están subiendo. Ahora están subiendo. Feliz, mi abuelito. Feliz. Feliz porque ya va a dormir en su camita. Estoy contento. Más cómodo, ¿eh, abuelito? Sí. Hoy va a dormir es rico. Que más sueño. Hoy le va a dar más sueño, se va a levantar más tarde, ajá, abuelito. Ya lo siento, vender mañana. Bueno, pues de la cama que escogió el abuelito, la verdad que muy bonito. Muy, muy bonito. Ahorita le vamos a ir a comprar sus sábanas, abuelito, gracias, y sus almohadas. ¿Para qué? Para que quede bien bonita su cama. Ahí va a ver que qué bonito va a quedar, qué bonita va a quedar su casa. Mándale ahí un beso a los suscriptores, ¿sí? Esa abuelita, qué linda la abuelita, mucha. Ajá, y miren cómo viene la abuelita, mucha. Bien guapo, viene el abuelito. Bueno, vamos a esperar que amarren bien su cama, abuelito. ¿Sí? Y nos vamos a ir a comprar lo demás. Bueno, abuelito, ya está, ya tiene su cama, su cubre cama y sus almohadas. Ahorita muchas vamos gracias, a ir a buscarle una su mesita. Muchas gracias. Bueno, vamos pues. Vale. Ahí va el abuelito, mucha. Ay, que ni lleva. Cubre cama, bien bonito. Qué bonito. Ya me imagino cómo se va a ver la casita del abuelito. Bueno. Entonces, vámonos pues. Sí, vamos, pues. Bueno, muchachos, ya está aquí el abuelito escogiendo sus trastes y todo lo que le va a servir. Ya le compramos su mesa, abuelito, gracias, sus bancos, trastes, y ahorita usted escogió un par ahí de caites, sí, zapitos. Sí, ¿le gustan esos, abuelito? Sí, me gustan. ¿Sí? ¿Y le quedan? No, me quedan 38,000 que irán. Ah, bueno. Muy bien, vamos a ver qué más le compramos a la abuelita. Abuelita, ya vio esos roperitos, mire. Sí. Le vamos a dar un roperito de ese, ¿le gusta? Sí. Color cafecito, ¿le gusta? Sí, sí. Bueno. Ahí está el abuelito. Vamos a ver qué más le llevamos. Un su salero. ¿Un colar? Para colar si hay un día. Pues si caía yo. Para colar el café. Muy bien, abuelito. Agárrale pues. Está amarrado. No. Ah, no. Bueno, vamos pues. Vamos a la casa. Bueno, abuelito, mire, ya van a subir ahí su gavetero. A ver si lo puede colocar ahí en la parte de atrás. Porque si no, el abuelito no se va a poder ir. No, pero es que atrás no sirve la... No, pero ajá, que atrás, pero por aquí. Ah, vale. Ahí está el abuelito. Sí. ¿Está contento, abuelito? Ah, gracias, mamá. Te quiero mucho.
Ahora ya va a tener mesa, bancos, roperito, sí. Cama. A ver qué bien bonito va a quedar, abuelito. Sí. El abuelito ahí, viendo que todas sus cosas que le compramos, vaya, abuelito, que no se quede nada, nada. Bueno, te la van a traer su mesa. ¿Estás feliz, abuelito? Sí, está feliz. Muy feliz, como feliz, una lombriz. Feliz, feliz. Aquí está la factura. Gracias. Bueno, aquí está la factura de mucha. Se gastó 367 quetzales. ¿Esto es gracias a quién? A Marta Vidal Allende, que mandó una donación de 363. Y se gastó 367. Bueno, ¿usted quiere darle unas palabras, abuelito, a nuestra amiga suscriptora Marta? A nuestra amiga suscriptora Marta, que mandó esta donación para que le compráramos, pues, lo necesario. Y como ya le compramos su cama, ya le compramos su cubrecama, sus almohadas, sus sábanas, gracias a otra amiga suscriptora. Entonces, con la donación de Marta, le compramos todo esto. Mira, abuelito, le compramos su gavetero, un pichel con vasos, un bote para el agua pura, bote para que guarde su azúcar, su sal, tres platos, seis servidoras, seis tenedores, tres cuchillos, y un colador. Hace un total de 367 quetzales. Esto es gracias a nuestra amiga Marta, abuelito. Usted tiene ahí algunas palabras. Muchas para gracias. Él. Gracias. No encuentro que decir. La Marta. Ya no sé cómo encuentro usted con su dinero, y yo le voy a decir, porque me tengo donando por aquí. Y no me conocen, pero yo por medio video me están conociendo. Ya soy un anciano, tengo 84 años. Me estoy luchando mi vida, luchando. Y muchas gracias por las donaciones que me están dando. Agradezco bastante y que Dios les bendiga. Un beso. Ay, qué lindo el abuelito. Gracias. Sabe que lo queremos mucho. Ahí va a ver qué bonita le vamos a dejar su casa ahorita que lleguemos. Vamos a hacer oficio, abuelito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias ahí a Marta Vidal Allende. Marta, vámonos a comprar sus víveres ahora. Preocupado si va todo, ¿no? Ahí siéntese, ¿sí, abuelito? Ya. Vamos. Diga adiós, pues. Adiós, adiós. Adiós, miramos adiós, al rato. Adiós, adiós, y muchas gracias que me donaron. Doña Matica, por todo, el pescador, no bueno. Sé a dónde viven. Yo vivo por aquí, a la cocina, Guadalajara, San Antonio, Chucha. Muy bien, abuelita. Bueno, pues. Bueno, muchachos, entonces nos vemos ahí al ratito. Un rato.